comenzaremos con nuestro primer invitado del día de hoy. Tiago Pinto es un arquitecto de origen portugués, residente de la Ciudad de México. Es director general de Alumnos, una fundación civil sin ánimo de lucro que se dedica a fomentar las relaciones entre distintas disciplinas, principalmente el arte contemporáneo y la arquitectura. Su proyecto más conocido es una biblioteca móvil que se enfrentaba a la problemática de cómo convertir una pieza no arquitectónica en una obra arquitectónica. Y por otro lado, el proyecto Kiosco busca ofrecer al proyecto arquitectónico emergente la oportunidad de diseñar y construir en las instalaciones de Alumnos, proyectos temporales y originales. Bienvenido, Tiago. Aplausos, por favor. Muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a la organización, a la Universidad Ibero Puebla, al Departamento de Arte, Arquitectura y Diseño, en especial a Vika, por la invitación. Hablo un idioma muy raro, portuñol, así que si no entienden, por favor, interrumpan. La Fundación Alumnos se estableció en la Ciudad de México en 2008 y es una fundación que trata de generar e intercambiar conocimiento a través del arte contemporáneo. Es algo medio raro decirlo así de esta forma, pero básicamente todo empieza por un proyecto filantrópico y empieza con una biblioteca de arte contemporáneo. Siempre quisimos desde un momento generar comunidades, nuevas comunidades y nuevos lazos, y a través de, más bien, y la mejor forma es a través del conocimiento. Cuando conocemos e intercambiamos conocimiento, nos agarramos y generamos nuevas comunidades y nuevas relaciones. Esta biblioteca empezó en 2008. Como ven, estamos en una casa en la San Miguel Chapultepec, un edificio muy bello del inicio del siglo XX, y era un hueco que existía en ese momento en el arte contemporáneo, por decir. No había una biblioteca especializada. Entonces se generó esta biblioteca, esta es la casa. ¿Cómo es eso? Bueno. Esta es la casa con nuestro jardín. Y de repente, cuando la biblioteca se genera, está abierta al público, para investigadores, público en general, artistas, que pueden acceder todo el día, nos dimos cuenta que generar comunidad no es estar sentado en nuestro sillón y esperando que la gente llegue, más bien es salir a la calle y empezar a construir algo. Entonces empezamos a generar acervos de publicaciones de arte contemporáneo. No sé dónde está el pointer. Tenemos una biblioteca que parte de 5.600 publicaciones, son puramente de arte contemporáneo y otras ciencias, y hace poco tiempo adquirimos un nuevo acervo de vinilos del curador y artista Guillermo Santamarina. Son 7.800 vinilos que pueden ser consultados. Entonces lo que tratamos siempre es de generar y adquirir recursos para poder generar programas. De ahí, la biblioteca fue creciendo, la propia casa se fue adaptando para generar también oportunidades para generar nuevos públicos. Es decir, a través de nuestras actividades que trabajamos con curatorial, editorial, investigación educativa y el camión móvil, empezamos a generar varias situaciones programáticas para atraer a nuevas gentes. Entonces, esas son algunas cosas, eventos que suceden en la casa, clubes de libro, charlas, pláticas, todo en torno del arte y gente que trabaja con el arte. Y empezamos también a generar programas sonoros, tardes de DJs, artistas que van a hacer selecciones y después a tocar al espacio público. Y ahí entra la gran misión de la fundación, lo que decía de no estar en el sillón, ahí está. Todo lo que hacemos y todas las obras que están viendo y todas las actividades tuvieron su inicio en el espacio público. En la casa es nada más una sed de donde de repente se sitúan y pasan cosas. Todos los artistas con quienes trabajamos, toda la gente, los workshoppers, los talleristas, todo se hace en espacio público. Todas las actividades van directo con las comunidades. Y otra cosa que nos encanta es friquear a los artistas, que es decir, los sacar de su comfort zone y meterlos en la calle. Gran parte de los proyectos que hacemos todos son en plazas, en espacios como Milpa Alta, que acabamos de hacer un proyecto con la artista Mariana Castillo de Valle, que está en el Museo Amparo, les recomiendo su expo.
Entonces, y esto es una pieza de Mariana Castillo. Todo esto fueron piezas generadas durante 2 semanas con comunidades, que ya después se expusieron. Aquí Noé Martínez, o sea, esto es un poco, también hay que ser rápido, Tania Candiani. Esta pieza fue una pieza, por ejemplo, que el área de curatorial comisionó a Tania Candiani. Y Tania Candiani hizo una pieza en los túneles de la Ciudad de México con 200 mujeres tocando un tambor azteca. ¿Qué generó esto? Generó nuevos conocimientos y nuevos contactos entre el artista y el público. Lo que decía, no nos gusta tener al artista en su taller, más bien su taller es el espacio público con las comunidades. Y estas mujeres caminaron por todos los túneles de la Ciudad de México durante varias horas tocando este tambor, y la gente que salía y transitaba en los túneles del metro se deparaba con esta acción. Entonces ahí también el arte se acercó a la gente. Y bueno, nuestra biblioteca móvil, que es el segundo gran momento de la fundación. Es aquí que nos damos cuenta que realmente hay que salir a la calle, hay que salir a buscar, a investigar, a analizar, a llevar el arte y la arquitectura a las personas y ahí atraer y a generar comunidades. ¿Qué hemos descubierto con estas acciones? Cuando llegamos a una colonia, por ejemplo, la colonia Guerrero, que es nuestra colonia más exitosa, ahí estamos hace 5 años, es la colonia más difícil. Es una colonia vulnerable, con una sociedad bastante frágil, delicada, hay que saber cómo entrar. La gente al inicio no nos quería, pensaban que era, como ven el camión, aquí está el angle proyecto, pensaba que el camión era un camión de doctores, de enfermeros que van a hacer apoyar a la población, y no, es un camión con una biblioteca que habla de arte contemporáneo. Ok. Entonces la gente se empezó poco a poco a dar su tiempo de conocer la biblioteca. No sabíamos qué público íbamos a tener, fue prueba, error. Lanzamos el camión, queríamos lanzar la biblioteca y de repente el público fueron los niños de 6 a 15 años. De repente empiezan a llegar y, ya me estaba avanzando. Este proyecto, ahora viene la parte más divertida, es de productora, de los arquitectos productora. Fue un proyecto del 2011, fue comisionado. El objetivo del proyecto era con un camión de tanto por tanto, había que diseñar una biblioteca. Lo que productora propone y que funciona, es un camión que rebasa sus alturas. Arriba tenemos el acervo que toda la semana se va moviendo, es decir, el camión va a la casa donde estamos, hay parte de libros que entran, hay parte de libros que salen, y también es una forma de que la colección esté activa. Entonces, la parte de arriba tenemos los libros, aquí está el proyecto, un gran proyecto, la verdad, y todo el camión en su interior se puede mover, puede generar auditorios, plataformas, tiene área de proyección, tiene un gran sistema de sonido, unas muy buenas tardeadas de música ya se hicieron ahí. Como pueden ver, hay toda una versatilidad y este camión fue justo diseñado para volverse un epicentro. Es decir, que con este punto catalizador se pudieran generar espacios y nuevos diálogos en la comunidad a que llega. Y empezó a funcionar, aquí las maquetas iniciales y aquí están. Entienden por qué la gente pensaba que era una enfermería o algo de Médicos Sin Fronteras. Es así de pulcro, ahora se va a llevar un cambio. Pero esta pieza empezó a funcionar justo de una forma muy humilde y también era justo esa la intención, ver cómo funcionaría. Entonces fue una situación de prueba y error entre diseño, arquitectura y comunidad, a ver cómo funciona. Y como les decía, empezó a funcionar en la colonia Guerrero, que es la que traigo como ejemplo, porque justo era la colonia más difícil y hoy en día es la colonia en que permanecemos hace más tiempo y la comunidad aumentó. Es decir, estos niños de 6 a 12 años que iban, sus mamás y abuelas literalmente los agarraban de la escuela, los depositaban y iban a sus labores. Hoy en día no. Aquí podemos ver cómo los talleres se expanden, o sea, el camión está justo aquí al lado y empiezan a expandirse a los parques. Entonces el espacio público es parte del camión también y el camión se apropia de ese mismo espacio. Hay varias situaciones, varios formatos de cómo funciona. Funciona como un escenario, funciona como aula, funciona como workshop, otro gran workshop. Y esto es lo que empieza a suceder hoy en día. El camión empieza a ser literalmente el escenario de lo que pasa en el espacio público. Entonces la comunidad se empieza a dar en torno del camión y el camión, casi todas las actividades ya no se hacen en el interior, ya se hacen en el exterior. Y entonces estas mamás y abuelas que hablaba,
Hoje em dia o que passa é isto, que é algo, um fenómeno muito interessante que através da arte e da arquitetura se pôde lograr, que é esta situação. As mamás, quando deixavam a seus filhos, netos, sobrinos, se iam às suas casas, e hoje em dia nos dimos conta que as mamás já se quedam, e as abuelas se quedam com as mamás. É dizer, através do desenho, da arte e de todos estes workshops, e uma grande planificação e todo um grande trabalho que se fez com tutores, com maestros e talheristas, os ninhos chegavam à casa e comentavam a seus papás que haciam estes loucos, neste caminhão branco, que é uma coisa bem rara, que chegou aquele parque e tipo ovni, aí se quedou. Despertou a curiosidade de entender que atitudes artísticas e que é isso que meu filho está falando de arte e arte contemporânea, que é o que fazem. Então as mamães já se quedam e participam. É dizer, a comunidade aumentou e se está expandindo. É um caso de como, através destas iniciativas e como o arte é tão poderoso de chegar a estes níveis, de, nós estamos aqui para, como eu sempre digo, nós estamos evangelizando, não queremos que estes meninos sejam artistas, para nada, mas o que sim nos damos conta é que a nossa missão se vai cumprindo pouco a pouco e paulatinamente. Não são missões de um ano, nem de um mês, são missões de 5 anos, têm que funcionar a largo prazo para generar a comunidade. E através da arte e de talheres, estes meninos reforçaram os laços em suas famílias. Então, isso para nós outros é o grande logro. Não queremos que sejam artistas, mas lhes permitiu entender seu papel social e de sua própria família, e a própria família entender esta coerência e coesão interna. E depois disto, nos gostou tanto, e não é porque seja arquiteto, nos gostou tanto o tema da arquitetura e como funcionava. Este ano, e espero que o próximo ano puedan concursar, se isso pela primeira vez um concurso de arquitetura público, democrático e aberto para toda a República, na Fundação, em que a área de editorial que temos, em onde publicamos projetos da Fundação, mas também mapeamos publicações de América Latina para dar a conhecer, de repente se nos ocorreu a brilhante ideia de por que não fazer um pavilhão. Então, e por quê? Entendemos o livro, per se, como objeto, é um objeto tridimensional. Não só por seu formato, mas também por sua abertura mental que nos permite uma publicação. Então, decidimos conjugar publicações com arquitetura. Era meio raro, muitos arquitetos e desenhadores não entendiam muito bem um pavilhão editorial. É muito sencillo, o que queríamos é que generar uma peça arquitetónica que, igual que o caminhão, mas, neste caso, estável e em um espaço definido, pudiera generar toda uma programação. Então, este era o conceito inicial. O que queríamos era que as publicações generaram novos públicos, porque também logramos distintos públicos, desde um público general a um público mais especializado ou a um público mais de investigação, pero que um espaço pudiera juntar a todos estes públicos em distintas atividades. Aqui está um pouco o conceito inicial, e por isso o nome quiosco sai de aí. E ganham nossos queridos Pedro Senha, Roberto e Adriano com uma peça muito sencilla. O tema é: aqui é a sede da Fundação, aqui é o nosso jardim, e nada mais tinham 30 metros quadrados para projetar um pavilhão que não se poderia anclar, não poderia ter fundações. E uma das missões principais é: tinha que ter uma programação durante 3 meses non-stop. Ao final de 3 meses, teríamos de selecionar, junto com outra fundação que se uniu a este projeto, selecionar um grupo ou uma comunidade para poder donar o pavilhão. Não nos gusta fazer este tipo de situações em que se gasta muito dinheiro, tempo e gente generando pavilhões e peças incríveis e depois se destrui. Então, o pavilhão se vai desmontar e se vai levar a Ecatepec. Se vai quedar com os Marce, que são um grupo que se intitula Marce, que é o Museu de Arte Contemporânea de Ecatepec. É um grupo que faz um trabalho tremendo, belíssimo, de arte com as comunidades em Ecatepec, que, además, Ecatepec sim está situado justo em las zonas de risco. E não têm espaço físico. Então, esta seleção vai justo por isso. E, bueno, este é o projeto ganador. Uma plataforma verde, elevada, com a parte de abaixo que permite um abrigo. Assim de sencillo. Aqui está um pouco do projeto técnico. E este é o que se genera. Aqui é a vista da casa e temos um jardim que se eleva, que permite um auditório arriba, e esta peça de abaixo permite
una cantidad inmensa de funciones por la forma como se abrían las puertas, las configuraciones. Entonces todo está diseñado para recibir artistas sonoros, charlas, conferencias, se hicieron performances, se hicieron actuaciones. Y este pabellón durante 3 meses siempre estuvo funcionando justo con públicos totalmente distintos. Tuvimos los niños, como siempre, pero tuvimos a gente mayor, gente de más joven. No importaba porque toda la programación trató justo de buscar las comunidades que ya tenemos y ahora sí traerlas a la casa y a vivir la casa. Entonces hicimos como una inversión del proceso. Pues, las charlas nocturnas, se hicieron ferias, una gran cantidad de situaciones. Y justo lo que la Fundación trata de hacer es, la casa nada más es nuestro punto de partida, el espacio público es nuestro punto de acción y encontramos dispositivos que conformen un diálogo entre arquitectura, diseño y arte contemporáneo para justo poder lograr formar comunidad. Reitero eso, trabajamos con artistas, editores, publicistas, curadores, no importa, una cantidad de gente, pero todo va en prol de hacer comunidad y de mezclar siempre la gente con estos profesionales y también al revés. Nos gusta que realmente las comunidades, este límite, que normalmente la palabra comunidad personalmente no me gusta, es una palabra muy difícil, porque ¿qué es una comunidad y quiénes son parte de esa comunidad? Más bien estos grupos que de repente se dividen, más bien lo que tratamos de hacer es que estos proyectos que diseñamos se haga con que se unan y se puedan abstraer y de repente se desmistifiquen también muchos conceptos como género, como identidad, como territorio, como geografía. Y bueno, este es un poco para que tengan una idea el tipo de programación, que es justo lo que estoy diciendo. Tratamos de también mezclar esta programación para que la programación cruce a toda esta gente. Tonelada es un programa de música que activa la colección de vinilos de Guillermo Santamarina. Los takeovers eran invitaciones que hacíamos a galeristas, a artistas para agarrar el pabellón y que ellos decidieran la programación de ese pabellón. La Hervidera es un grupo de artistas que genera talleres para las comunidades, entonces también tenían su propia programación. Entonces, esta es una forma que tratamos de hacer que ha funcionado. Para justo entender el arte como un medio de comunicación, diálogo y más que todo de discusión. Porque creo que un poco como dice Kamnitzer o como dice Paulo Freire, ¿no? Casi siempre estamos acostumbrados a que nos enseñen a responder a las preguntas que ya sabemos. La cosa está al revés, más bien es a cuestionar lo que no sabemos. Porque la educación eso es dar un paso adelante, ser vanguardia y no adoptar estos modelos de transmisión de conocimiento que siempre tienen el mismo formato. Más bien, hagamos la cosa al revés. Y como Paulo Freire defendía muy bien, y eso ahí estoy totalmente de acuerdo, el alumno también es docente. O sea, el alumno es un maestro. Entonces, creo que por ahí tratamos de llevar... Hacíamos picnics, fueron divertidísimos, los extraño. Este era un tipo de activaciones que se hacían, que eran varios artistas que exponían y también hacían workshops al mismo tiempo. Entonces, esta pieza de repente también ya dejaba de ser una rampa, pero se volvió un abrigo, un hábitat. Aquí artistas sonoros explorando la colección sonora. Y el chiste después es que este pabellón, cómo se conformó a partir de las publicaciones, agarramos las publicaciones de algunos artistas, invitamos al artista a que a lo que escribió o desarrolló en publicación lo transformara en pieza de arte y exponer en la casa. Entonces también otra vez revertimos procesos. Y estas son algunas piezas de algunos artistas invitados que intervinieron en nuestra casa. De una forma muy interesante, se hicieron varias acciones, se llenaron las repisas, se pusieron banderas, y entonces la casa también se volvió un espacio de acción y de diálogo. Muchas gracias. Bueno, agradecemos una vez más a Tiago Pinto por su presentación. Y ahora pasaremos a la etapa de preguntas y respuestas. Bueno, vamos a iniciar con algunas, Tiago, si te parece.
Bueno, acá tenemos una pregunta y es, ¿cómo perder el miedo ante un proyecto que no sabes si va a funcionar o va a fracasar? ¿Cómo perder ese miedo a la incertidumbre del fracaso? Yo creo que la incertidumbre y la ansiedad es el éxito, más bien. De hecho, creo que el espacio-tiempo que existe entre el pensar y el tener miedo es el espacio que puede destruir un proyecto. Si uno cree en ese proyecto, creo que el miedo tiene que ser más bien usado a favor. ¿Me explico? O sea, no hay miedo. Hoy en día, en la sociedad que vivimos y con los recursos que tenemos, la información que tenemos, tenemos armas suficientes para que este miedo deje de, o más bien se desaparezca, y se pueda transformar en un recurso para producción y para avanzar y para creerse en un proyecto. Bueno, acá tenemos otra pregunta y es, ¿cómo afrontar la falta de apertura de parte de una comunidad? ¿Cómo qué? ¿Cómo afrontar la falta de apertura o de convivencia de una comunidad a la que tú llegas y no sé. Quieres participar? No sé. No, lo que sé es, primero no hay que afrontar. Las comunidades, grupos, lo que quieran llamar, son específicas, tienen sus reglas, tienen sus características. Siempre uno se puede acercar. Es algo que nos hemos dado cuenta. Ahora, depende de cómo. No puedes llegar justo, como decía hace poco, evangelizando la palabra del Señor del arte contemporáneo. No. Más bien, hay que saber cómo llegar. Y para eso tenemos grupos que, justo antes de llegar a algunas comunidades, hacemos trabajo de análisis, de investigación. Durante meses estamos ahí metidos, nada más. Hablando con la gente, entendiendo el contexto, entendiendo el entorno. Y de ahí entendemos cómo o con qué programas podemos entrar. Todas las comunidades al final se pueden entrar, unas se tardan más, otras se tardan menos, pero también el tema es hacer un buen estudio para saber cómo. Y bueno, un poco en relación a esto, también nos preguntan si hubo alguna comunidad o pueblo que no aceptó el proyecto, que dijo no, esto no. Que yo me acuerde, ¿no? No. No, nunca pasó. Pero sí ha pasado que nos dimos cuenta que no funcionaba. No había participación, no tratábamos y cambiábamos y entendíamos, pero la gente realmente ahí sí no estaba, y está bien. También fue una forma de aprender que realmente hay comunidades que tal vez no era a través de estas acciones o workshops. Entonces también eso nos permitió entender mejor nuestro entorno y también los medios de actuación que debemos usar. Y esa nos sirvió justo para entender cómo mejorar los procesos de aproximación a las comunidades. Bueno, acá otra pregunta y es, ¿de dónde surge la idea de generar un espacio común que exponga arte contemporáneo? De un gran filántropo. No, sí, la verdad, la fundación, eso, o sea, se debe a una persona que en su momento tuvo un... Es una persona visionaria y que en su momento entendió lo que estaba faltando, cómo podría y quería aportar, y de ahí se empezó a ramificar y a generar toda esta estructura que se conformó en la fundación. La fundación, atención, o sea, no somos galería, no somos museo, no somos espacio de exposición, todo tiene un porqué. Y justo fue a partir de esa visión que se empezaron a dar más visiones, más estrategias y a generar todos esos programas y próximo año, pues ya vamos para 10 años. Y poco a poco y muy humildemente tratamos siempre de poder interferir de alguna forma que sea productiva y que sea más que todo aportadora a las gentes que van a estar y a participar en esos programas. Pero viene de esa persona. Bueno, y bueno, otra pregunta es... ¿de dónde se generan los ingresos para estos tipos de proyectos? ¿De dónde? Como cualquier fundación sin ánimo de lucro. Fondos, apoyos, patrocinios, becas. Y bueno, así vivimos. Y bueno, acá tenemos una última, es como sobre el desarrollo del proyecto Kiosco, ¿cómo se llevó a cabo el desarrollo de la estructura del pasto? Esto es, fue un arquitecto, ¿verdad? Que preguntó. No, ¿verdad? Dicen técnicamente, ¿no? No, básicamente fue, el proyecto tenía, cuando hicimos la convocatoria,
Habían puntos que eran muy importantes para nivel de construcción, desde el anclaje, desde la estructura ligera, desmontable. El pasto en sí básicamente se resolvió bastante prácticamente. Es una charola con unos 15 centímetros. La parte inferior se formó con placas de MDF, de hidrófugo. Arriba una tela impermeable, una onduline, por si quieren saber la marca. Y arriba una capa de pasto vegetal de 5 o 10 centímetros. Ya después el pasto. Y funcionó perfecto. O sea, pasamos ahora por las lluvias. Y adentro, en la parte interior, en el MDF, no hay gota de agua. Entonces, ese sistema, obviamente, se tuvo que... O sea, más bien los bordes, ahí sí se tiene que hacer la junta, muy bien hecha, porque si no es un fracaso, y funcionó. Sí. Y bueno, no sé si hay alguna otra pregunta de parte de nuestro foro. Entonces, bueno, acá concluye el tiempo de preguntas. Les recordamos que si tienen alguna pregunta que quieran hacerle a nuestros ponentes, se pueden acercar en los momentos de descanso. Y ahora, por parte de la Universidad Iberoamericana Puebla, queremos entregarle este reconocimiento por ser nuestro conferencista magistral en la cátedra Entorno. Muchas gracias. El tema Horizontes Colectivos, acá el 11 de septiembre.